En otros temas, presentó el Partido Acción Nacional una denuncia en contra de Armando Ayala Robles por presuntamente utilizar recursos públicos, materiales y humanos para su campaña electoral. Por cinismo y utilizar los recursos públicos para actividades electorales, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California en contra de Armando Ayala Robles, alcalde candidato a la reelección de la alcaldía de Ensenada. De Armando Ayala, o en contra del presidente municipal, por el cinismo que se está haciendo el señor de ser candidato y presidente municipal y no dejar el cargo. Ensenada obviamente necesita, urge un cambio para Ensenada y una forma diferente de gobierno. Álvaro Ortiz Gutiérrez, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, informó en conferencia de prensa de la presentación de dicha denuncia, señalando que la misma se presentan documentos y evidencias de que Ayala Robles ha utilizado recursos materiales y humanos para sus actividades proselitistas. Por un lado tenemos un presidente a medias, que trabaja de 8 a 3, que no sabemos cuándo es candidato o cuándo es presidente municipal, que sin duda lo único que le importa es el poder, tan así que no fue capaz, por respeto a nosotros los ciudadanos, de tomar licencia y dedicarse a ser candidato al 100%. El vocero panista estuvo acompañado por Marta Leticia Cosío Martínez del Partido Revolucionario Institucional, así como del coordinador en Ensenada de la campaña de Guadalupe Jones Garay, Cuauhtémoc Cardona Benavides. Según Ortiz Gutiérrez, en la denuncia se documenta el uso electoral de recursos públicos, pero evitó dar los detalles y argumentos de la denuncia. Está mal utilizando los recursos públicos y que se hace acompañar a sus funcionarios. No necesitamos ser investigadores para ver cómo, verlos a los funcionarios cómo llenan sus eventos, obviamente violando la ley. Y este desorden y falta de interés por Ensenada es lo que nos ha llevado a Ensenada a ser lamentablemente el sexto lugar a nivel mundial en el tema de violencia. Calificó asimismo con un abuso y ambición de poder la actitud del presidente municipal de no separarse de su cargo, pues solo se tiene un presidente de medio tiempo cuando el municipio requiere atención total, principalmente en el tema de la inseguridad pública. Aseguró que hay funcionarios y empleados municipales que en horas de trabajo están dedicados a la campaña y ello violenta la ley y además se han utilizado espacios y lugares públicos ilegalmente en actividades de campaña. De manera específica, el uso de los recursos públicos en campaña, se está utilizando no solamente recursos, también estamos denunciando el que funcionarios públicos en horas de trabajo estén atendiendo la campaña y el uso también de mobiliario, de espacios públicos para la campaña. Es lo que estamos denunciando y estamos evidenciando ante el Instituto Estatal Electoral. Ortiz Gutiérrez reconoció que con las recientes reformas a la Fiscalía de Delitos Especializados Electorales es poco probable que este tipo de denuncias pudieran avanzar, aunque expresó su confianza de que las autoridades electorales sí actuarán en contra de este manejo ilegal de los recursos públicos de los ensenadenses. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García.